Bueno, 4:30 a.m. La verdad no sé por qué me levantaron a esta hora, pero bueno, estamos acá. Mi querido amigo Piñón a fondo vino para hacer de todo esto una película, así que vamos a ver. A romperla. Vamos a ver qué vamos a hacer, pero bueno, vamos a hacer un preparativo. ¿Cómo nos preparamos para lo que va a ser el Campeonato Nacional? Toda una fiesta. ¿Cuánto nos falta? 20 minutos. ¿Cuánto hay que estar ahí? Máximo 6. Vale. Ya termino y vamos. Bueno, y ahora llegó el momento de molestar un poco a algunos de los ciclistas que van a estar en el día de hoy, ni más ni menos que la pieza de Byron, y de otro de sus corredores. Así que, venga, vamos a entrar y vamos a molestar un poco. Permiso. ¿Puede pasar? ¿Cómo anda, Byron? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Desde qué hora has levantado? Desde las 5. ¿De las 5? Sí. ¿A qué hora se van para allá? Como a las 7, más o menos, por ahí, ¿eh? Sí. Duro hoy, ¿no? Duro, duro. Ahí vamos a ver cómo va. 17 vueltas. 17 vueltitas. 17 veces subir ese repecho. ¿Lo viste ya? Sí, ya lo vi. No me imagino ni caminándolo. No sé cómo van a hacer ustedes. Ahí toca aguantar a ver cómo va, cómo se presenta eso. ¿Te puedo hacer una pregunta picante? A ver. ¿Quién va a ser el líder para hoy? ¿Tienen algún líder? ¿O van a hacer todas a ver al azar, a ver aquí cartas? Bueno, pues siempre por un poco de... ¿Todo bien? Bien, bien. No, le estaba diciendo a Byron si tenía algún líder o algo así para hoy, pero no me quiero responder. Estamos viendo. Sí. Bueno, nada, sí, lo vine a molestar un poco. Ah, nos vamos a meter todo en la cama. El bebé, ¿eh? Bueno, nada, éxitos para hoy, espero que la rompan toda. Ya nos conocimos en la Vuelta al Ecuador, estuvo muy buena, así que ha sido su segunda experiencia, hermano. No, sí, pues seguro que hoy día salga de lo mejor para todos, ¿no? Creo que un campeonato nacional que primera vez se hace aquí en la capital, así bonito y con todo lo que está viviendo el ciclismo ecuatoriano, al tener lo mismo aquí a Richard, compartir con todos ellos, creo que, y la gente, ¿no?, que está emocionada también por eso. En un embalaje cara a cara, Richard Byron, ¿quién gana? Tocará ver que... Bueno, hermano, muchísimas gracias, de verdad, chicos, espero que lo vayan muy, pero muy bien. Y ahora nos estamos viendo seguramente con todo lo de la carrera, ya ustedes ya más vestidos, más formales, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos para allá con todo, muchas Dale. Gracias. Dale. Bueno, son las 6 de la mañana y vamos a despertar a los chicos del BPC, que creo que ya están haciendo todos los preparativos para la carrera. Buenas. ¿Todo bien? Bien, bien, por favor. ¿Preparado? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Preparado por hoy? Sí, vamos a ver. ¿Mejor a la red? 8 en punto. ¿Y por qué tanto el Por el tema del centro de la ciudad. Para que nos den permiso, pues son las condiciones. ¿A qué hora se levanta? No durmieron. ¿No durmieron? Esa es la pregunta. Sí. ¿Qué es eso? Son las balas. La comida.
Okay. Bueno, hermano, éxitos. Gracias. Y aguanta el bebito. Qué frío, hermano. ¿Siempre hace este frío? Lloviendo, sí. Aparte. Mira, está lloviendo. Ya estamos acá donde va a ser el circuito. Todavía es de noche, como ven, no hay un... no salió el sol. Pero bueno, acabamos de presenciar un choque. Ahí, bueno, son cosas que pueden pasar. Pero son estas imprudencias, ¿no? Que tenemos de salir muy temprano, donde todavía no salió el sol, y ver estas cosas que nos depara el destino de los Nacionales 2022 de Ecuador. Mira, ahí está la piel. ¿Qué onda? ¿Ya estamos ready o no estamos ready? Todo ready. Espero que le estén dejando su like, espero que se estén suscribiendo, porque bueno, esto no es solo una camarita y a grabar, no. Esto tiene un lema de producción muy grande, así que los quiero a todos ahí suscribiéndose y gracias, banda, por seguir apoyando todo esto. Cada vez estamos creciendo más, cada vez estamos haciendo más grandes cosas, así que muchas gracias. Y vamos ahora sí, vamos ya para cuando arranca toda la carrera, ¿no? Claro. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y bienvenidos al resumen del Campeonato Nacional de Ecuador. Estamos acá donde va a ser la llegada, 17 vueltas que vamos a tener, 163 kilómetros de pura candela que vamos a tener hoy en Quito. Así que nada, feliz de poder estar acá, gracias a todos mis sponsors, a Galfer Bike y a Soche por estar ahí apoyando. Y vamos a ver un poco todo lo que va a ser en el día de hoy. Ahora sí, vamos con las imágenes oficiales. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a todo lo que es la llegada. ¿Te asustaste un poco a ver toda esta rampa de hoy? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya nosotros ya hicimos el recorrido y sí, como desde abajo viene subiendo, la última parte sí está dura, a un 14%, pero bueno, hay que darle. ¿En qué parte te ves mejor? Bueno, a mí me va mejor, soy planeadora, pero bueno, vamos a ver si logramos alguna fuga y ver cómo nos va. Bueno, éxito para el día de hoy y nos vemos ahora en la llegada. Ya, gracias. Miren este letrero, no, miren este letrero lo que es. Gracias Richie, campeón. Ya agradeciéndole, corra o no corra, ya agradeciéndole a Richie, la verdad que es un gran campeón. Vengan y vamos a hablar un poco. Hermano, se nota que sos un gran fan de Richie, pero si tendrías dos palabras nada más, ¿qué le puedes decir a Richie? Dos palabras, ¿qué le dirías? Suerte y gracias. Bueno, estoy temblando un poco, la verdad, estoy acá al lado de Richie, no les voy a mentir que estoy un poco nervioso, pero bueno, nada, acá lo tenemos antes de largar al gran campeón. Richie, te quiero hacer una pregunta, ¿qué desayunaste hoy? Bueno, hoy algo simple. Bueno, ¿cómo qué? Arroz. Y una tortilla de huevo, un poco de café, okay. Y un sándwich. ¿Pero y el morocho? No, hoy era imposible conseguir aquí. Richie, tenés a un gran candidato como que estuvimos hablando recién también a Alex. ¿Es al que más miedo le tenés para pelear hoy en el día? Bueno, no, al final yo creo que va a ser importante la ubicación porque es un circuito súper rápido, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que sí, o sea, igual los dos World Tour son los más fuertes, evidentemente, y yo creo que va a estar un poco la disputa ahí. Bueno, nada, Richie, de verdad, para desearte el mejor de los éxitos. Y la última pregunta ahora sí, si salís campeón, ¿te puedo ir a abrazar? Esperemos primero. Bueno, ahí estábamos con Richie. Estamos acá con Johnny, la verdad un verdadero placer conocerte, no nos pudimos ver en la Vuelta al Ecuador, pero estás hoy acá y ni más ni menos que para mí una de las indumentarias más lindas que tiene el ciclismo. ¿Cómo estás? Bueno, primeramente un gusto conocerte, un saludo a todos también, contento a disfrutar ahora el circuito y a dar un poco de batalla ahí, ¿no? Para que
disfruta la gente y sobre todo pues una camiseta muy bien peleada. Hablamos de batalla. ¿Quién crees que va a dar más batalla en el día de hoy, de todos los que están por acá? Ya sabemos algunos nombres, pero para vos. Bueno, creo que va a estar muy activo, ¿no? Movistar VSPC, Banco Guayaquil, para guardar a hombres especiales para el final. Creo que una visión al final estaremos Carapaz, Cepeda, mi persona y algunos de los líderes de Movistar VSPC y un poco de Guayaquil. Y la última, porque capaz que se termina haciendo como una cábala. ¿Qué desayunaste hoy? Bueno, ha sido bastante rápido, ¿no? La madrugada, todo, casi no me entraba el desayuno. Pero bueno, creo que desayuno especial, ¿no? El arroz, unos huevos, café, bastante café para despertar y para estar activo el día de hoy. Pero, ¿a qué hora te levantaste? Porque decís madrugar, ¿a qué hora te levantaste? Sí, me costó levantarme a las 6, sí. No. Bueno, hermano, nos vemos ahí. Listo. Y nos vemos seguramente en la llegada. Listo, nos vemos ahora. Chao. Richard, bueno, mira, mira, está ahí. Qué grande la locomotora del Carchi. Anda por acá, es muy, pero muy bueno. Muy bueno todo esto que tiene la locomotora del Carchi. Y miren lo que provoca, miren lo que provoca, todos. Del ciclismo creo que es este. Y hoy estamos muy contentos por estar acá y que me hayan permitido hablar un poco con Richie, hablar un poco con Johnny, con el chalequito, con lo del Movistar PC y con los demás equipos. La verdad que me pone muy muy contento. Bienvenido Ecuador, dale un abrazo a tu viejo. Muchas gracias, hermano. Gracias por apoyar a los ciclistas. Ahí lo vemos. Fue Jonathan, creo. Se fue, ¿no? Se fue. ¿Cómo que te vas a decir tú? Yo me voy primero. Claro, para mí decían eso, pero bueno, son suposiciones. Y ahora creo que vamos a ver la verdadera locura de todo el ciclismo. Bueno, y ahí se viene la primera vuelta de las chicas, la primera vuelta del ciclismo femenino. Como vemos, ahí vienen pasando. Uy, vienen con un ritmo bueno, ¿eh? Acá, Que pase el pelotón. Bueno, y mientras estoy haciendo una historia de Instagram, se viene la segunda vuelta encabezado por el Movistar PC. Lo vemos ahí a los chicos, que ellos sí están subiendo. ¡Mirá! ¡Cotamán! Ahí lo vemos. Al gran corredor. Lindo, se puso lindo, la verdad. Pero lo que todos queremos ver... creo que es el pelotón. Mientras nosotros sí, estamos sentados. Acá, como si fuera el patio de nuestra casa. Y ahí lo vemos a Alexander Cepeda de cabeza con Richard Carapaz. Uy, qué lindo que se puso, ¿eh? Ahora sí se puso lindo esto. Alexander Cepeda atacando desde adelante. Y Richard Carapaz siguiéndole la rueda. Ahora sí. Vamos ya a las imágenes. Miren toda la gente. Ahí. ¡Vamos, Cotamán! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, Richard! El chalequito escapado. El chalequito con Byron y dos más. ¡Vamos, chalequito! ¡Vamos, hermano! Atención que ahí viene Richard en el pelotón. A rueda de él viene Jonathan Caicedo. ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, locomotora! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, papá! Y ahí viene el pelotón de cabeza, parece que Jonathan Caicedo ahora está tirando por detrás la locomotora del Carchi. Qué lindo que se puso esto y se para en pedales Richard Carapaz. ¡Vamos Richard! Se paró en pedales Carapaz, chao. Esto, no. ¡Vamos! Ahí ven. ¡Vamos! ¡Sí, hermano! Richard Huera, el campeón nacional. ¡Qué grande! Ahí viene la locomotora. Richard Huera. ¿Todo bien? Banco Guayaquil. Ahí está Richard. Felicitaciones. Felicitaciones, hermano. Campeón Richard Huera, segundo Richard. Locura la que vivimos en Nacional de Ecuador. Vamos a los deportistas, jugamos directores deportivos.
Hey. Claro.